Yo me llamo Josué David Eusebio Montalbán. Estuve 2 años y medio. Yo viví en la calle. Yo de 6 años yo me fui de la calle. Mi papá me maltrataba, me cortaba, me hacía un montón de cosas. El problema de las drogas es que cuando uno sigue la droga, le dan ganas de matar, de asaltar y no sé, pues a mí me da un gran malestar. Siguiera en la calle, me mataran, siguiera asaltando, secuestrando, ya fuera un marero. Se mete a la mara, lo empiezan a tatuar 18, MS, la garra, la hacha, todo, todos tatuados. Yo fui el que salí mejor del sauna. Cuando yo entré al sauna, sentí un malestar, sentí un espíritu pues que me salió, que ese espíritu no me dejaba en paz, no me dejaba en paz día y noche, me hacía falta la droga. Y no sé cómo explicarle. Pues yo me sentía bien, ya no tenía malestar. Me siento alegre, sentía que ya me estaba limpiando todas las medicinas que mandan los extranjeros, que han comprado ellos, que me hizo reacción, gracias a mi Señor, gracias a mi Padre, porque mi Padre, Él fue quien me sacó de la droga.